teníamos, pues tampoco podía sustentarnos y tuvo que llevarme donde mi tía y en ese hogar crecí, pero era muy difícil mi niñez por la falta de mis padres. Entonces, a los 12 años de edad, que también es una edad bastante temprana, es la preadolescencia, es hasta una etapa sumamente difícil para todos los seres humanos, donde uno todavía como que no sabe que nada de la vida, uno no sabe lo que quiere. ¿Cómo conoces? Así mismo fue, la palabra. Fue el sueño que tuve, fue a través de un sueño. Yo había llegado, tenía como 3 o 4 días que había llegado a la casa de mi mamá ya a San Pedro de Macorís y yo estaba feliz porque estaba con mi mamá. Y es donde yo sueño que viene un arca de oro bajando del cielo y veo una figura gigantesca llena de luz. Y cuando miro hacia atrás en la carretera donde iba caminando, pues veo que vienen muchos cristianos con su Biblia debajo del brazo. Y es donde esa figura emite una voz y dice, suban mis siervos, suban. Y es cuando comienzan todos al lado mío a subir. Y yo veo que como niño al fin no puedo subir y comienzo a hacer intentos de subir. Y es cuando le digo a la figura, ¿por qué yo no puedo subir? Y me dice, porque tú aún no has comprado tu boleto. Y yo le dije, Señor, yo no sé nada de esto. Y me dijo, pues vete y cómpralo porque estás a tiempo, tu boleto se compra en la tierra. Cuando yo desperté de este sueño, pues se lo cuento a mi hermana y le dije que de las pocas cosas que pude escribir, porque no podía verle por la tanta luz que tenía, pues algo que sí reconociera que tenía un cinto de oro que decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando mi hermana me leyó la Biblia, que no sabía, porque apenas tenía 4 días en mi casa, de que ella era cristiana, pues me identifica que este era Jesucristo quien me estaba llamando. Y es cuando me lleva a la iglesia, entonces yo hago mi conversión a los 12 años. ¡Wow! ¡Qué belleza! Y a partir de los 12 años iniciaste una relación con el Señor. Y tenías, o sea, a esa edad, ¿tenías ya conciencia de lo que era servirle al Señor, el compromiso, la responsabilidad que conllevaba ese desprendimiento también? O sea, era desprenderte de todo lo terrenal para... Te puedo decir que lo iba asimilando, claro que sí, comencé a leer la Biblia, pues me comencé a educar, pues ya yo era un jovencito que a los 16 años pues tenía ya un grupo de niños a quienes les daba clase y ya me llamaban como si fuera un pastor allá en San Pedro, pues que siempre que sí, con el hábito de leer la Biblia, de cantar en la iglesia también, cuando descubrí que cantaba como a los 12 o 13 años también, pues era un jovencito muy introvertido, me gustaba mucho la música, me gustaba mucho brincar y era bien notorio en la iglesia. Pero te puedo decir que a los 18 años ahí, pues es donde siento el deseo de ir al mundo. Creo que quería tomar mi decisión como muchos jóvenes y decía, yo quiero tomar mi propio camino y quiero saber si hay algo mejor allá. Y es donde yo salgo de la iglesia, okay. Al regresar acá a Santo Domingo, pues salgo de la iglesia y entonces ahí me pierdo un poco del redil. Y es cuando comienzo a visitar piano bares, lugares donde estuve trabajando de noche. Mi hora de salida eran las 12 de la noche, regresaba bien. ¿Y qué tú trabajabas? Bien cantando. Tarde, cantando. Okay. En algunos piano bares. ¿Y entonces, y qué etapa? ¿Qué tiempo te duró esa etapa? Duré como 5 años fuera de la iglesia. Es donde vuelvo y me reconcilio y conozco a Juan Carlos Rodríguez de Tercer Cielo y es donde comenzamos entonces el ministerio forman, de Tercer Cielo. Y forman el dúo Tercer Cielo. ¿Eran Exacto. ustedes dos? En el 2008. ¿En el 2008? 8. 2008, ¿no? 98. Ajá, sí, no, en el 98, en el 98. No, mi amor, le iba a decir, espérate un momento. En el 2000. Esa biografía hay que arreglarla. Sí, hay que arreglarla. Fue en el 98. En el 98. En el 2000 teníamos 2 discos. Ok. Y bueno, empieza una nueva etapa en tu vida, porque además Tercer Cielo, desde su formación, pues también llegó justamente para eso, para llenar el vacío de muchas personas a través de sus alabanzas, de sus adoraciones. Así es, fue una gran bendición porque éramos 2 jóvenes, yo era muy inquieto y Juan Carlos súper inquieto, entonces... y ambos muy talentosos. Venimos a una generación donde era un poquito difícil porque la gente no conocía el evangelio ya de una manera de música más movida, de música ya fuera de lo tradicional que era el pandero y eso. Pues... comienza nuestra lucha porque éramos diferentes, traíamos música diferente, un mensaje diferente y se nos fueron abriendo muchas puertas y comenzamos a ganar premios internacionales. Aún en Puerto Rico estuvimos los premios Tu Música, que era un premio muy conocido como nuestro premio soberano. Y fue muy notorio, ya comenzó a escucharse canciones cristianas en las estaciones sí. de radio secular y comenzó con nosotros y 2 o 3 de Puerto Rico. Marcos, ¿cuándo
Yo sé que para mucha gente quizás a veces es difícil de entender de que tú eres un adorador, de que tú eres un pastor, que tú haces música cristiana. ¿En qué momento entras en conflicto humanamente y divinamente con el asunto de las premiaciones, el reconocimiento, que las canciones se peguen, que la gente te escuche, que la gente te siga, un concierto que se llene? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo manejas? Porque está sobreentendido que tú trabajas para servirle al Señor, pero ¿cómo tú no permites que humanamente eso no sea lo que sacie tu sed? Claro que sí, mira, Salomón dijo que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. Y si nosotros sabemos manejar nuestro tiempo, pues nos va a dar tiempo para todo. Hay gente que tiene tiempo para perder el tiempo. Por ejemplo, yo me propuse desde que conocí al Señor, desde que entendí que Él tenía un ministerio para mi vida, que tenía que atender a mi familia como primer ministerio, pues comencé a saber manejar el tiempo. Y tengo el tiempo de mis hijos, el tiempo de mi esposa, el tiempo de la iglesia, y me he sabido manejar así. También es para nosotros un poquito difícil podernos manejar pues como artista, como pastor. O sea, ahora mismo yo tengo que venir vestido de artista, cantar como un artista y representar como un artista, pero no dejo de ser pastor. Hay mucha gente que es lo que le llaman en la iglesia reyes y sacerdotes, tal vez sea muy profundo el término para los seculares que nos están viendo en este momento, pero el reinado es lo que Dios nos ha entregado. Yo estar aquí ahora mismo en una plataforma secular es el reinado. Y el sacerdocio es lo que yo hago los miércoles, los viernes y los domingos en mi iglesia, que es ministrar la presencia de Dios. A veces veíamos a hermanos que venían con cierta apariencia o de una manera que no podían identificarse con el secular por las palabras que usaban, por la manera en que ministraban, o las mismas canciones cristianas que solamente decían aleluya y gloria a Dios. Cuando la Biblia no está solamente llena de aleluya y gloria a Dios, sino que también está llena de principios, de valores, de consejos para los matrimonios, para los hijos, hijos hacia padres. Entonces, todo esto hay que cantarlo, y es donde viene esta nueva generación a través de Juan Carlos y yo, Tercer Cielo, Lily Goodman, Isabel, Rocío Croque, que fueron del tiempo donde, cuando nosotros redimido, comenzamos. Redimido también, claro que sí. Todos venimos de un mover diferente y es donde tenemos que relacionar una cosa con la otra. Entonces, mucha gente le chocaba al ver, decía, pero es que si son cristianos, ¿por qué están vestidos así? Si son cristianos, ¿por qué se manejan así? Porque no dejamos de ser cristiano por una ropa. Yo no soy lo que he visto, sino lo que yo porto, o sea, quien yo soy realmente. Y todas estas cosas eran chocantes un poco antes. Ya no, ya la gente está muy abierta. ¿Tú crees que las personas ya han ido? Porque la gente, humanamente, siempre digo humanamente, porque obviamente es en la carne que lo hacen, juzgan mucho. O sea, que si tú tienes pulseras con tachuelitas, que si me maquillo, que si ando con una minifalda. O sea, siempre buscan la manera de buscarle la quinta pata al gato. Y eso ha sucedido justamente con el concierto. René, hace un rato, tocó el tema muy por encima, pero yo quiero escucharte a ti. Cuando empezaron las críticas directas con el asunto de que iban a haber artistas seculares en tu concierto, pues se armó tremendo brollo. Y empezaron a criticar. Aparecían todas las primeras planas de este país. Puntos de vista completamente distintos. Cada quien tiene obviamente el derecho de exponer sus ideas. ¿Cuál es tu idea? René y yo decíamos que nosotros nos habían robado el rundown del concierto, porque había gente especulando, diciendo cuando Mozart cante bebío con cuarto y no sé qué otra cosa dice. Comenzaron a decir, ¿qué va a hacer el pastor? ¿Qué van a hacer en ese momento? En ese momento no se iba a hacer nada porque ustedes no sabían qué se iba a hacer. La Biblia habla del prejuicio y dice que no debemos ser prejuiciosos. Hacer un prejuicio es, antes de que sucedan las cosas, decir lo que va a pasar. O sea, es como si fuera una predicción, y esto no es correcto bíblicamente y es condenado, porque la gente no sabía que ellos iban a cantar canciones cristianas y que el objetivo de este concierto era ser luz en medio de las tinieblas. Va a ir muchas personas que no conocen a Cristo, no han llamado personas, han comprado boletas, personas que dicen que están en depresión, personas que están pasando ahora mismo en un proceso de un divorcio o tienen problemas económicos y que necesitan una palabra, necesitan aliento, necesitan a Jesús, y detrás de eso van a ese concierto. Y el público que sigue a todos esos artistas seculares, pues es el público que nosotros necesitamos, porque ahí hay mucha gente enferma y hay mucha gente necesitada de Dios. Ahora mismo, en este momento, hay mucha gente que nos está viendo a través de su monitor que necesitan escuchar que Cristo le ama, que no están solos, que suelten la soga,
que hay esperanza, ¿entiendes? Entonces, esto es lo que nosotros estamos proyectando a través de nuestro mensaje, y es lo que mucha gente no comprendió. Si yo me quedo dentro de la iglesia, que también predico allí, pues no puedo alcanzar a toda la gente que nos está viendo en este momento. Y fue lo que hizo Jesús. Todo el tiempo le seguía una gran multitud, dice la palabra, ¿verdad? Y uno de sus grandes mensajes fue a una multitud de 5,000. Lo cual creemos que fueron 8 o 9 mil personas por los niños y las mujeres que no se conocían. Hoy yo tengo una gran bendición, me están viendo más de 5 mil personas, tal vez 1 millón o 2 millones de personas nos están viendo en este momento. ¿Por qué? Porque Él dijo que cosas mayores que las que Él hizo, nosotros haríamos en su nombre. Pero cuando entendiéramos el mandato que Él nos dejó de salir de las iglesias e ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura, sin excepción de personas. Nosotros en nuestra congregación, mi esposa y yo le predicamos a todo el mundo y no rechazamos a nadie, ni a lesbianas, ni a homosexuales, ni a prostitutas, ni a gente que vengan con pasados negros. No tenemos ningún problema con esto porque el evangelio fue para todos. Y es lo que estamos haciendo a través de este concierto, al cual quiero aprovechar de, y no dejar de invitar a la gente que nos acompañe este próximo 28. Este próximo viernes, nos faltan 3 días ya, próximo viernes 28, en la sala principal del Teatro Nacional, un mega espectáculo, un mega culto vamos a hacer en el Teatro Nacional. Quedan pocas boletas, siempre se dice eso, pero en este caso sí es verdad. En este caso sí es verdad. Así que mañana tempranito usted puede llamar al 849-707-1848. 849-707-1848 para que tenga la oportunidad de vivir. Permítase, abra su corazón. Y permítase, regálese la oportunidad de vivir una experiencia como esta. Regálese un corazón nuevo, lleno de gozo, lleno de alegría, porque también eso es lo que justamente anhelamos. Vivir. Te esperamos a ti y a tu esposo también. Ay, sí, yo cumplo años al otro día. ¿Cómo? El 29, vamos a celebrarlo allá en Luz, en las tinieblas. Vamos a recibir las bendiciones. Ya sabes, René. Desde la noche antes. ¡Qué bendición! Bueno, Marcos, es un placer tenerte aquí. Gracias. Reencontrarme contigo, con tu mujer. La verdad es que es un placer recibirlos. Y hacemos una pausa, pero cuando regresemos, hay más. Claro. Hay más de ti. Así que hacemos una pausa y cuando regresemos, Marcos Yaroy te sigue con nosotros. Bueno, todavía nos queda más de Marcos, pero de fondo tenemos ahí el nuevo tema que tiene él junto a Fernandito Villalona, titulado Alcanzar el Cielo. Sustituir